Hola gente, ¿cómo están? Bueno, hoy toca de nuevo este junípero, que ya pasaron un par de meses de la última intervención y ha respondido bastante bien al trabajo. Entonces, la idea del trabajo de hoy es hacer un poco de limpieza interna para que para que pueda entrar el sol y facilitar la rebrotación y el día de mañana se pueda lograr un árbol compacto o buscar ese diseño, ¿no? Si acá ven, acá hay dos ramas, esta y esta me está ayudando a poder engordar el tronco. De hecho, lo está logrando bastante. La idea es seguir engordando mucho. Un poco, por lo menos un poco más, vamos a ver. Realmente no tengo todavía bien decidido si mucho más o un poquito más, ¿no? Pero bueno, vamos al trabajo y vamos a ir viendo qué hacemos. O sea, por lo menos por ahora una limpieza interna. Y bueno, la idea el día de mañana es cambiar la posición de plantado, pero como les digo, todavía no se puede hacer cascada, un par de cosas. Solamente que yo estoy pensando un poco más de un estilo Moyogi, por ahí, de ese estilo, ¿no? Entonces, vamos a ver. Acá hay una rama que se fortaleció bastante, así que no puedo. Mi idea no es sacar las rotaciones de arriba porque me gustaría que siga engordando. O si llego a sacar esas, le voy a frenar bastante al árbol. Entonces, más que nada, va a ser una poda axilar, más que nada. Ay, esto después podemos alambrar y que si queremos seguir que engorde, ¿no? Que crezca, que siga engordando, ¿no? Que es la intención. Pero un poco, todavía está muy, muy fino como para alambrarlo ya. Este va a ser un jean. Y bueno, el movimiento del árbol. Este es rama de sacrificio en realidad. Esto no lo pensaba dejar, pero sí lo quiero. La intención siempre fue dejar marcada la madera. A ver, ahí.
dejar marcada la madera como para después hacer un lindo jean y continuar de esta rama. Ahora debo dejar que se ponga fuerte esta rama de nuevo y bueno, podemos frenar un poquito. Entre esta y esta va a continuar, entonces la idea es dejarlo así. Esta y esta, como el día de mañana podría ser un jean también, esto dejar desarrollarse más, que se desarrolle bien. Y bueno, eso. Aparte, esto puedo moldear todavía, sin embargo esto está bastante complicado, entonces la idea es marcar el jean, ¿no? Ahí. Este no voy a frenar ni tampoco este. Quiero que siga, que se siga desarrollando más. Ahí está. Este voy a dejar nomás que siga brotando. No me molesta mucho. De hecho, está bueno que tener ramas. Como esta rama, esta, quiero que ocupe aquel lugar, esta me va a molestar, así que esta la vamos a sacar. Y esto también. Ahí. Entonces esto que siga. Pero esta al no tocar también va a seguir desarrollándose sin problema. Y bueno, gente, al final decidí alambrar esta rama. Esta. Así que bueno. Hay un par de días en la sombra y después sacaremos el sol. Y bueno, gente, espero les haya gustado el video. La tercera parte del video la voy a preparar una vez que el árbol reaccione y bueno, porque el objetivo sería empezar a diseñar, como lo empecé ahora, digo, pero ya el año que viene darle un diseño, hacer los jeans que me tengo que hacer y pasarlo a una maceta y ya tenerlo casi preparado, ¿no? Y nada, invitarlos a que se suscriban si todavía no se suscribieron, denle like, compartan a sus amigos, a quienes pueden servirles este tipo de video. Y bueno, acá tengo otro junípero que estoy preparando el video también, y ahora estoy a la espera de que ya empezó a reaccionar, así que también bueno, se viene otro video después de este, ¿no? Y también estoy preparando uno de esquejes,
y estoy esperando que reaccione más o menos las plantas, como son alternativas de trabajo, ¿no? Mostrar un poco de cómo hago el tema del esqueje, que hay muchas formas, muchas maneras. Y nada, agradecerles y nos estamos viendo en un próximo video.